हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे La vida proviene de la vida. Entrevistas exclusivas con su divina gracia. A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fundadora acharya de la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna. La Cuarta Caminata. Grabada el 29 de abril de 1973. En las costas del Océano Pacífico cerca de los ángeles. Srila Prabhupada está acompañado por el doctor Singh, Brahmananda Swami, Karandara Das Adhikari y otros discípulos. El progreso de los asnos. Srila Prabhupada empieza la conversación. Todos están sufriendo aquí en el mundo material y el mejoramiento científico significa que los científicos están creando una situación de más sufrimiento. Eso es todo. Ellos no están haciendo mejoras. Bhaktivinoda Atakur confirma esto diciendo Moha Miya, Anitya Samsari mediante los supuestos adelantos científicos el científico se ha vuelto un asno por otra parte cada vez se está volviendo más asno y nada más supóngase que una persona construye un rascacielos trabajando muy duro como un asno Puede que trabaje para ello toda una vida, pero finalmente debe morir. No puede quedarse. Será sacada a patadas de sus rascacielos, debido a que la vida material no es permanente. Los científicos están constantemente realizando investigaciones y si uno les pregunta, ¿qué están haciendo? Dicen, oh, es para la próxima generación, para el futuro. Pero yo digo, ¿y qué hay de usted? ¿Qué hay de sus rascacielos? Si en su siguiente vida usted ha de ser un árbol, ¿qué hará entonces con esa próxima generación? Pero él es un asno. Él no sabe que va a estar de pie ante su rascacielo por diez mil años. ¿Y qué pasará con la próxima generación? Si no hay petróleo, ¿qué hará la próxima generación? ¿Y cómo podrá la próxima generación ayudarlo si va a ser un perro, un gato o un árbol? Los científicos y todas las demás personas deben hacer esfuerzos por liberarse de la repetición del nacimiento y la muerte. Pero en vez de ello, todo el mundo se está enredando más y más en el ciclo de nacimiento y la muerte. Babi Ashmin, kama Avidyakama Karmavi. Esta es una cita del Srimad Bhagavatam, primer canto, capítulo 8, texto 35. Aquí, en una línea, se explica toda la existencia material. Eso es literatura. Esa única línea vale miles de años de labores de investigación. Explica cómo la entidad viviente nace en este mundo, de dónde viene, a dónde va, cuáles deberían ser sus actividades y muchas otras cosas esenciales. Las palabras Babeshmi, Krishyamanam se refieren a la lucha por la existencia. ¿Por qué existe esa lucha? Por avidia, ignorancia. ¿Y cuál es la naturaleza de esa ignorancia? Kama Karmavir está forzado a trabajar simplemente para los sentidos. O en otras palabras, enredo en la complacencia material de los sentidos. Discípulo. Entonces, ¿es cierto que la moderna investigación científica aumenta las exigencias del cuerpo? Porque el científico está, en fin de cuentas, trabajando para complacer sus sentidos. Sheila Proupan. Sí. En los Vedas se dice, Yasmin, Vigyate, Sarvan, Eva, Vigyatan, Babati. Si uno conoce la verdad absoluta, todas las demás cosas se vuelven conocidas. Yo no soy un doctor. Sin embargo, puedo desafiar a los científicos. ¿Por qué? Porque conozco a Krishna la verdad absoluta. Yashmin stito na dukena gurunapi vichaliate. Si uno se encuentra situado en el estado de conciencia de Krishna, no se perturbará ni siquiera en medio de las calamidades más extremas. Bhagavad Gita, capítulo 6, texto 22. En el primer canto del Srimad Bhagavatam, capítulo 5, texto 22, se dice artha vivir nirupito ya utamas loka una nam. Las grandes personalidades han decidido que el desarrollo de conciencia de Krishna constituye la perfección de la vida. Esa clase de conocimiento es necesaria. Pero. No es conocimiento hacer alguna investigación, elaborar una teoría y después de 15 años decir, no, no, no está bien, es de otra manera. Eso no es ciencia, es juego de niños. Doctor Singh, así es como ellos descubren cosas por investigación. Sheila Proper, ¿y cuál es el costo de la investigación? Es un método científico para extraer dinero de los demás. Eso es todo. En otras palabras, es un engaño. Los científicos hacen malabarismos con palabras como plutonio, fotones, hidrógeno y oxígeno. Pero, ¿qué beneficio recibirá la gente de eso? Cuando la gente oye un malabarismo de palabras, ¿qué puede decir? Un científico explica algo hasta cierto punto y después viene otro sinvergüenza y lo explica de nuevo, pero de una forma diferente, con palabras diferentes. Y todo el tiempo, el fenómeno ha permanecido igual. ¿Qué adelanto se ha hecho? Simplemente, han producido grandes cantidades de libros. Ahora existe el problema del petróleo. Los científicos lo han creado. Si el petróleo se agota, ¿qué harán los científicos sinvergüenzas? No pueden hacer nada acerca de ello. Ahora hay escasez de agua en la India. Pero, ¿qué están haciendo los científicos para remediarla? El agua que hay en el mundo es más que suficiente. Así que, ¿por qué los científicos no llevan el agua a donde se necesita urgentemente? Deben emplear la irrigación de inmediato. Pero más bien, están yendo a la luna, al planeta polvoriento, a volverlo fértil. ¿Por qué no irrigan este planeta? Hay bastante agua en el mar. Entonces, ¿por qué no irrigan el desierto del Sahara? ¿O el Arábigo? ¿O el Rayastán? Sí, dicen ellos, en el futuro, estamos tratando. Por orgullo, dicen de inmediato. Sí, sí, estamos tratando. En el Bhagavad Gita se dice que cuando uno se dedica a satisfacer los deseos innecesarios, queda desprovisto de toda inteligencia. Este proyecto lunar es infantil. Aquellos que aspiran a ir a la luna son como niños llorones. El niño llora y dice, mamá, dame la luna. Así que la mamá le da al niño un espejo y le dice, Aquí está la luna, querido hijo. Y el niño toma el espejo, ve la luna en él y dice, oh, tengo la luna. Desgraciadamente, esto no es solo un cuento. Carandara, después de gastar todo ese dinero para ir a la luna y traer a su regreso solo unas cuantas piedras, la gente del programa espacial decidió que allí no había nada más que hacer. Brahmananda Swami. Ahora quieren ir a otro planeta, pero tienen poco dinero. Ir a otros planetas cuesta millones y billones de dólares. Sheila Proper. La gente trabaja muy duro, mientras que el gobierno sin vergüenza cobra impuestos y gasta el dinero innecesariamente. No debería haber ninguna condescendencia cuando tanto dinero arduamente ganado proviene de la gente y se gasta tan neciamente. Ahora los líderes están presentando otra fanfarronada. No se preocupen, vamos a ir a otro planeta. Ahora, Traeremos más polvo. Traeremos toneladas de polvo. Oh, sí, tendremos toneladas de polvo. Doctor Singh. ¿Creen que puede que haya vida en Marte? Sheila Prabhupada. Puede que ellos crean o no. ¿Cuál es la diferencia? La vida existe aquí, pero la gente está peleando. Entonces, Supóngase que hay vida en Marte. Sí, hay vida en Marte, sin lugar a dudas. Pero, ¿qué ganaremos con eso? Doctor Singh, la gente siente curiosidad por saber qué está ocurriendo allá. Sheila Prawpan, ¿eso significa que por su curiosidad infantil deben gastar enormes sumas de dinero? Mire qué divertido. Y cuando se les pide ayuda para uno de los países necesitados, dicen: No, no, no hay dinero. ¿Ven ustedes? Dr. Singh: Sheila Prabhupada, ¿podríamos oír un poco acerca de la filosofía Sankhya? Sheila Prabhupada: Hay en realidad dos clases de filosofía Sankhya. La antigua filosofía Sankhya. Que enseñó originalmente el señor Kapiladeva, y la moderna filosofía Sankhya que enseñó más recientemente el ateo Kapila. El Sankhya del señor Kapila enseña cómo desapegarse de la materia y encontrar al señor Vishnu que se encuentra en el corazón. Ese Sankhya es de hecho un proceso de servicio devocional. Pero la moderna filosofía Sankhya simplemente analiza el mundo material en sus diversos elementos. En ese aspecto es igual a la moderna investigación científica. Sankhya significa contar. Nosotros también somos filósofos Sankhya hasta cierto punto, debido a que contamos los elementos materiales, esto es, tierra. Esto es agua, esto es fuego, esto es aire, esto es éter. Además, puedo contar mi mente, mi inteligencia y mi ego. Más allá de mi ego, sin embargo, no puedo contar. Pero Krishna dice que existe algo más allá del ego, la fuerza viviente. Eso es lo que los científicos no conocen. Ellos creen que la vida es meramente una combinación de elementos materiales. Pero Krishna niega eso. En el capítulo 7 del Bhagavad Gita, texto 5: Además de esta naturaleza inferior, tierra, Agua, fuego, aire, éter, inteligencia y ego falso, existe una energía mía que es superior, la cual consiste en todas las entidades vivientes que están luchando con la naturaleza material y que están manteniendo el universo. Dr. Singh: ¿Se estudian ambas energías, la superior y la inferior? En la moderna filosofía Sankhya? Shila Prabhupada, no. Los modernos filósofos Sankhya no estudian la energía superior. Simplemente analizan los elementos materiales, tal como lo están haciendo los científicos. Los científicos no saben que existe el alma espiritual, ni tampoco lo saben los filósofos Sankhya. Dr. Singh, ¿están analizando los elementos materiales creativos? Sheila Prabhupada, los elementos materiales no son creativos, solo el alma lo es. La vida no puede crearse a partir de la materia y la materia no puede crearse a sí misma. Usted, una entidad viviente, puede mezclar oxígeno e hidrógeno para obtener agua. Pero la materia en sí no tiene ninguna potencia creativa. Si usted coloca una botella con oxígeno cerca de una con hidrógeno, ¿se combinarán automáticamente sin su ayuda? Doctor Sink. No. Deben ser mezclados. Sheila Por supuesto. El oxígeno y el hidrógeno son la energía inferior de Krishna. Pero cuando usted la energía superior los mezcla, puede entonces convertirse en agua. La energía inferior no tiene poder alguno, a menos que la energía superior esté involucrada en ella. Este mar, señalando el océano Pacífico, es calmado y quieto. Pero cuando la fuerza superior, el aire, lo empuja, manifiesta altas olas. El océano no tiene el poder de moverse sin la ayuda superior del aire. De manera similar, hay otra fuerza superior al aire, y otra y otra, hasta que finalmente llegamos a Krishna. Eso es verdadera investigación. Krishna controla la naturaleza tal como un maquinista controla un tren. El maquinista controla la locomotora, la cual tira de un vagón, que a su vez tira de otro vagón, que tira de otro, y así todo el tren se mueve. De igual manera, con la creación, Krishna da el primer empujón, y luego, mediante empujones sucesivos, toda la manifestación cósmica llega a existir y es mantenida. Esto se explica en el capítulo 9 del Bhagavad Gita, texto 10. Esta naturaleza material está actuando bajo mi dirección y está produciendo a todos los seres, móviles e inmóviles. Y en el capítulo 14, texto 4, Krishna dice, Sarva kaunte ya, murta yo ya, ta pradapita. Todas las especies de vida aparecen mediante su nacimiento en esta naturaleza material. Oh hijo de Kunti, y yo soy el padre que aporta la simiente. Por ejemplo, si plantamos una semilla baniana, con el tiempo saldrá un inmenso árbol y juntamente con él millones de nuevas semillas. Cada una de esas semillas puede a su vez producir otro árbol con millones de nuevas semillas y así sucesivamente. Es así como Krishna, el padre original, que aporta la simiente, es la causa primaria de todo lo que vemos desafortunadamente los científicos observan solo la causa inmediata ellos no pueden percibir la causa remota a krishna se le describe en los vedas como sarva karana karanan la causa de todas las causas si uno entiende todo lo referente a la causa de todas las causas, entonces entiende todo. Yashmin, Vigyate Sarvanevan, Vigyatan Bhavati. Si uno conoce la causa original, las causas subordinadas se conocen automáticamente. Si bien los científicos están buscando la causa original, cuando los vedas, conocimiento perfecto, declaran que la causa original es la suprema personalidad de Dios. Los científicos no lo aceptan. Ellos se limitan a su conocimiento parcial e imperfecto. Esa es su enfermedad. Los científicos no saben que hay dos tipos de energía, superior e inferior. Si bien ellos, de hecho, están tratando todos los días con esas dos energías. La energía material nunca puede trabajar independientemente. Primero debe ponerse en contacto con la energía espiritual. Entonces, ¿cómo puede la gente aceptar que toda la manifestación cósmica, que no es más que materia, ha surgido automáticamente? Una máquina competente no funciona a menos que un hombre, que conozca cómo lo hace, apriete el botón. El Cadillac es un hermoso auto. Pero si no tiene chofer, ¿de qué sirve? Así que el universo material es también una máquina. La gente se sorprende al ver una máquina con muchas, muchas partes. Pero una persona inteligente sabe que por maravillosa que una máquina sea, no funciona a menos que un operador aparezca y apriete el botón que corresponde. Por lo tanto, ¿quién es más importante? ¿El operador o la máquina? Nosotros no estamos interesados en la máquina material, esta manifestación cósmica, sino en su operador, Krishna. Ahora bien, puede que usted diga, ¿cómo puedo saber que Él es el operador? Krishna dice, Mayadhyaakshena prakriti suyate sacharacharam, toda la manifestación cósmica está actuando bajo mi dirección. Si usted dice, no, Krishna no es el operador que se encuentra tras el cosmos. Tendrá que aceptar otro operador y usted debe presentarlo. Pero eso no lo puede hacer. Por lo tanto, ante la ausencia de su prueba, debe aceptar la mía. La quinta caminata. Grabada el 3 de mayo de 1973 en las costas del Océano Pacífico, cerca de Los Ángeles. Shyam Prabhupada está acompañado por el doctor Singh y Brahmananda Swami. El piloto invisible. Shyam Prabhupad empieza la conversación. Casi todo el mundo tiene la falsa impresión de que la vida nace de la materia. No podemos permitir que esa necia teoría pase sin oposición. La vida no proviene de la materia. La materia se genera a partir de la vida. No es una teoría, es un hecho. La ciencia está basada en una teoría incorrecta. Por lo tanto, todos sus cálculos y conclusiones están equivocados. Y la gente está sufriendo debido a eso. Cuando se corrijan todas esas teorías erróneas de los científicos, la gente se volverá feliz. Entonces, debemos desafiar a los científicos y vencerlos. De lo contrario, descarriarán a toda la sociedad. La materia cambia en seis fases. Nacimiento. Crecimiento. Permanencia, producción de subproductos, decaimiento y muerte. Pero la vida, que se encuentra dentro de la materia, el alma espiritual, es eterna. No sufre ninguno de esos cambios. La vida parece desarrollarse y decaer, pero en realidad está únicamente pasando por cada una de esas seis fases hasta que el cuerpo material no pueda ser mantenido por más tiempo. En ese momento, el cuerpo viejo muere y el alma entra en un cuerpo nuevo. Cuando nuestra ropa está vieja y desgastada, la cambiamos. En forma similar, un día, nuestros cuerpos se vuelven viejos e inservibles, y nosotros nos trasladamos a un nuevo cuerpo. Como Krishna dice en el Bhagavad Gita capítulo 2, texto 13, Así como en este cuerpo el alma encarnada pasa continuamente de la niñez a la juventud y luego a la vejez, asimismo el alma pasa a otro cuerpo. En el momento de la muerte. Y como después dice, en el texto 18, antavanta y me deja nitasyocta saririna. Esto significa que solo está sujeto a la destrucción el cuerpo material de la entidad viviente eterna e indestructible. El cuerpo material es perecedero. Pero la vida que se encuentra dentro de él es nitia, eterno. Todo funciona en base a esa fuerza viviente. Este es el Océano Pacífico y estas altas olas las está manipulando una fuerza viviente. Ese avión, Sheila Prabhupada, señala una aeronave que pasa en ese momento, está volando, pero ¿Lo está haciendo sin que lo dirijan? Doctor Singh, ¿alguien lo está dirigiendo? Sheila Proper, sí, todo está funcionando bajo la dirección de alguien. ¿Por qué los sinvergüenzas de los científicos niegan esto? El avión es una gran máquina, pero vuela bajo la dirección de una pequeña chispa espiritual, el piloto. Los científicos no pueden demostrar que ese gran avión 747 podría volar sin la pequeña chispa espiritual. De manera que, así como la pequeña chispa espiritual puede dirigir un gran avión, la chispa espiritual grande dirige toda la manifestación cósmica. El suetasbatar Upanishad dice, que Shagra, bhagasya Satamsa, Sadri, Satmaka, jiva Suksma, Swarupayam, sankyatito Hichitkana, según este verso, la medida del alma, que es la propietaria del cuerpo, es igual a la diez milésima parte de la punta de un cabello. Eso es muy pequeño, es atómico. Sin embargo, mi cuerpo está funcionando debido a esa energía espiritual atómica. Esa energía espiritual atómica se encuentra dentro del cuerpo y por lo tanto, éste funciona y el avión vuela. ¿Es eso muy difícil de entender? Supongamos que un hombre se cree muy robusto y fuerte. ¿Por qué es robusto y fuerte? Solo porque dentro de su cuerpo se encuentra una chispa espiritual. Pero tan pronto como la diminuta chispa espiritual se va, desaparecen la fuerza y el vigor del hombre. Y los buitres aparecen y comen su cuerpo. Si la materia es la causa y el origen de la vida, entonces pidamos a los científicos que le devuelvan la vida a un solo hombre muerto, a un gran hombre, como el profesor Einstein, que inyecten las sustancias químicas de manera que al menos un solo hombre muerto pueda regresar de nuevo a la vida y al trabajo. Pero no pueden hacer eso. Hay muchísimas cosas que ellos no saben. Pero aún así, se les llama científicos. Doctor Singh, algunas veces, cuando un problema es tremendamente serio, tendemos a tomarlo a la ligera. Shila Sí. Cuando un mono se enfrenta a un tigre, cierra los ojos y el tigre lo ataca de inmediato. En esa misma forma, cuando los científicos no pueden resolver un problema, puede que piensen. Pues bien, que siga así. Eso es realmente lo que están haciendo, ya que nuestro verdadero problema es la muerte. Nadie quiere morir, pero los científicos no pueden detener la muerte. Hablan de la muerte superficialmente, puesto que no pueden aliviarnos de ella en absoluto. No deseamos morir. No deseamos envejecer y no deseamos enfermarnos. Pero, ¿qué ayuda pueden ofrecer los científicos? Ellos no pueden hacer nada al respecto. Han dejado a un lado los principales problemas. Brahmananda Swami: ¿Conocen los científicos la causa del cáncer? Dr. Singh: Tienen diversas teorías. Sheila Prabhupada, Supóngase que se conociera la causa del cáncer. ¿Cuál sería el beneficio? Incluso si se pudiera detener el cáncer, no se podría hacer que un hombre viviera para siempre. Eso no es posible. Cáncer o no cáncer, el hombre tiene que morir. No se puede detener la muerte. La muerte puede ser causada, si no por cáncer, simplemente por un accidente. La verdadera investigación científica debería tener por objetivo la detención de la muerte. Eso es verdadera ciencia. Y eso es conciencia de Krishna. Simplemente descubrir alguna medicina para curar alguna enfermedad no es triunfo. El verdadero triunfo consiste en detener todas las enfermedades. En el capítulo 8 del Bhagavad Gita, texto 16, dice que el verdadero problema consiste en el nacimiento, la vejez, las enfermedades y la muerte. Abrama bubanal loka, punar abartino Arjuna. Desde el planeta más elevado del mundo material hasta el más bajo. Todos son lugares de sufrimiento en los que ocurren repetidos nacimientos y muertes. La solución al problema de los repetidos nacimientos y muertes es el proceso de conciencia de Krishna, que nosotros estamos practicando y ofreciendo a todo el mundo. El resultado perfecto de esta práctica consiste en que después de que este cuerpo se vuelva inútil y muera, uno no se verá forzado a aceptar un cuerpo material sujeto al nacimiento, las enfermedades, la vejez y la muerte. Esto es verdadera ciencia.